Jessy, bueno, primero, buen día. Contanos un poquito qué es lo que se está llevando a cabo hoy aquí en el polideportivo, en las niñas de hockey. Es un encuentro de hockey, viene Perdices y Dalmacios, y acá General Deza. Tenemos las categorías novena, octava, séptima categoría y mamis. También trae Perdices lo mismo y Dalmacio también. Jessy, ¿venían ya participando en otras competencias? ¿Se han preparado? Sí, fuimos a Perdices hará un mes atrás. ¿Y los resultados? Empates algunos, perdidos, otros ganados. Contanos un poquito, ¿desde qué edad se puede comenzar a practicar este deporte? ¿Y cuáles son los entrenamientos? ¿Qué días? Son a partir de los 6 años hasta los 11, de las 6 de la tarde hasta las 7, los días lunes y miércoles. De 12 a 18, 17, 18, también los lunes y los miércoles, de las 7 hasta las 8. Y después los más grandes, que es de 18 para adelante, de las 20 hasta las 21 más o menos. Sí, todos acá en el poli. Jessy, bueno, contanos un poquito cuáles son las expectativas con respecto a todas las categorías, cómo les venís viendo a las jugadoras. No, muy bien, después de la pandemia y todo lo demás, muy, muy, muy bien. Jessy, ¿sigue este campeonato? ¿Van a desarrollarse en distintas localidades? Sí, vamos a tratar de hacer amistosos lo que queda del año y ya después, a partir del año que viene, a lo mejor hacemos un torneo o algo, si la pandemia nos deja. ¿Qué pasa con el hockey? ¿Cómo lo vas viendo con el hockey femenino? El apoyo de la gente, ¿qué es lo que falta? No, muy bien. El papá, como verás, hay un montón y muy, muy, muy bien, muy bien. Vemos que por ahí se cruzan un poco los palos, sí. Son muy chiquitas, recién sí. Comienzan, por supuesto, pero ¿es peligroso? ¿Qué le decimos a los papás que por ahí no se animan? No, es lindo, es un tiempo hasta que se adapten todos. Todos empezamos de chiquito a arriba el palo, y un montón de cosas más, pero después ellos se van adaptando. Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para comenzar a jugar, para no lastimarse, para no golpearse? Tener mucha paciencia, y más los papás, porque vean recién los más chiquitos que cada 5 minutos a lo mejor paraban para decir, levantaron el palo mucho, o hicieron muchos pies, o se amontonaron mucho, y así. Jessy, ¿recordás cómo comenzaste vos en el deporte? ¿Te acordás a qué edad? Sí, yo creo que empecé a los 6, 7 años con Laura, con una profe de acá que había, y me gustó, entonces seguimos. Si tuvieras que describir qué es lo que te brinda este deporte, qué es lo que te da, por qué lo elegís, ¿qué dirías? A mí me gusta y es tranquilidad. Venís y no te descargas, sino te desenchufas de todo lo que pasa alrededor. Jessy, bueno, para los que por ahí recién arrancan, ¿qué le decimos? Bueno, me decías la paciencia, el entrenamiento, ¿cómo entrenamos? Sí, son juegos didácticos a veces, y hay veces que los ponemos a jugar entre ellos, hacemos juegos con otros grupitos de otra categoría y así. Ah, me decías, el parate de la pandemia, volver a arrancar, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos vamos preparando para todo esto? Porque de ahora en más esperemos que continúe la presencialidad y poder seguir compitiendo. Sí, esperemos que sí. Con mucha paciencia, vuelvo a repetir lo mismo, es paciencia, es dedicación y es todo. No, de nada, muchísimas gracias.